¡Carajo! ¡Ya, pues! ¡Vamos, están bien, carajo! ¡Puta madre, weón! ¿No que no tocaban? ¿No que eran torpes? ¡Oye! ¿Pero por dónde son torpes, weón? ¡Pero se están tocando en primera! ¡Prensa de mierda que mete el huevazo en la cabeza, carajo! Crat, calidad en ropa deportiva, artículos deportivos en general, ventas al por mayor y menor, aceptamos pedidos a provincia, tenemos BBDs, polos manga cero, bermudas, shorts, camisetas, chalecos, polos de vestir, medias y mucho más. Estamos en Galería La Casona, visítanos en Avenida Bancay, 368, tienda 1092-1093. Y también en Girón Guayaga 462. Escríbenos al 933-576945. Y además entra a www.cracksport.com. Crack, calidad en ropa deportiva. ¿Quieres tener una mejor sonrisa? Ven a Mundo Ortodoncia en Girón Adolfo Martínez 938, San Juan de Miraflores. Consultas al 902-792-587. Ven a Mundo Ortodoncia. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Mundo Ortodoncia te espera. Bueno, gente, estamos otra vez a 5 minutos para el Mundial, a jugar un partido terrible. Muy complicado, bastante nervios, pero con la mentalidad ganadora como siempre. ¡Arriba, Perú! ¡Vamos, vamos! Libre seamos, lo siempre seamos, siempre. Ante niegues sus luces, sus luces, el sol. Vos, a vos, solemne. La patria le tenemos. ¡Ay, carajo! ¡Vamos! Ya ganas de... ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! El primer tiempo es de visita, el segundo tiempo ya es de viaje. Víncula no lo veo igual. Lento, ¿no? Uy, 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 uy. Mira Víncula, mira Víncula. Mira Víncula, no lo vi corriendo bien, ¿no? Llega rápido. ¡Uy, carajo! ¡Atento, atento, atento, atento! Este gol. ¡Tapadura, tapadura! Eso mal, no sirve. Puta, está marcando bien. Esa es la huevada. No esperábamos que nos marcaran tan bien, weón. ¡No, no nos dejan salir! ¡No nos dejan salir! ¡No! ¡No lo dejan girar! ¡Pero! ¿Qué pasa, weón? ¿Qué pasa? ¡Una pelota! ¿Pero qué pasa, weón? ¿Ahí? Pero ya, Pedro. No, pero ya, weón, ya. Vamos a jugar, ¿qué pasa? ¡Ey, que lo cubre de Cholo, carajo! A Cholo le están haciendo una marca personal, creo. Creo que le están haciendo una marca personal a Cholo. Cholo tiene que soltarlo rápido. Bien referenciado lo tienen a Cholo Cueva. Claro, es obvio, ¿no? Lo primero que debería es ir a patear a Cholo Cueva, nada más. Yo creo que sí, ¿eh? Atrás. ¡No! ¡Ya! ¡Con la izquierda! ¡Con la izquierda! ¿Qué pasó, weón? ¿Qué pasó? Tiene que patear. Vamos, vamos, ya están nerviosos. Vamos, 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 pero vamos. Tomando a Duke, a ver, aquí va voy, la pelota arriba. Joda, Jason. El balón se va, sí. Ya nos ganaron, ¿no? El peligro son mal, son más altos. No quiero lo de Cruz, ¿no? No, fue por altura, fue por habilidad para el cabezazo. La posición se está usando esta pareja. Mira lo que hicieron. ¡Ay, no me jodas, que estamos jugando pensando que vamos a ganar por ser mejores técnicamente, nada más, como si el fútbol, como si el fútbol fuera solamente técnica. Puta, Trauco es una mierda, te dije pa' que López era. Lindo, lo veo a Trauco, lindo, Trauco. Lindo, lo veo a Trauco, lindo. Falta alguien que carajea, así sin huevada. La Paula no tiene todavía los galones para hacer eso. No, la Paula espera. A Víncula, lo va a encarar. Esperemos que así sea. Constantemente, la Paula. ¡Vamos, carajo! ¡Carajo! ¡Ya, pues! ¡Vamos, están bien, carajo!
selección de Australia. Está fino, Cachito. No está fino, Cachito, está nervioso. Está nervioso. Profe, pero es esa María, pues. No, estos son mañosos, son los australianos. Estos son mañosos. Oh, voy de mierda, juega bien, ¿no? Sí. Puta, y la tenemos y nos quitan. Puta, el Cholo está en otra. El Cholo está jugando mal, bro. No, el Cholo está jugando mal todo el partido. El Cholo juega mal, estamos cagados. ¿Pero por qué salen así tan mal? ¿Qué está pasando, pa? Para arriba y ahí nomás. Salen asustados. Ya, te lo regaló. Ay, ay, ay. Pero Lucho, no me jodas. Están echando la pelota por lanzada. Pero ¿por qué nosotros no tenemos espacio como ellos? No entiendo. Siempre lo pasa todo. Puta madre, pa, estaba solo para cabecear al arco. Mira, hay 3 contra 2. Siempre termina su jugada, ¿eh? Ay, carajo, vamos, vamos, Perú, vamos, 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 Perú, no nos quedemos, puta madre. Ese boy le gana todo, weón. Juega bien, ¿eh? Puta madre, weón. No que no tocaban, no que eran torpes. ¡Oye! ¿Pero por dónde son torpes, weón? ¡Pero están tocando en primera! Que nunca jugaron mal, nunca jugaron mal. Prensa de mierda que mete el huevazo en la cabeza, carajo. En el área, aquí va, pelota lo más alto. ¡Oye! 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 ¡Pata falló! ¿Qué pasó, weón? Quiero ver qué jugaba, quiero ver qué pasó, weón. Buen pivoteo, Psy. Mira, si pateaba él, puede haber. Pero el arco solito, me reventaba el arco a. Malo el primer tiempo de Perú. ¡Oh, huevón! ¡Ya sabemos! ¡Puta Trauco, eres una mierda! Bueno, gente, acaba de acabar el primer tiempo. Súper preocupados por el desarrollo del partido. No pensamos que iba a ser así. Perú no encuentra. Hemos tenido una sola ocasión de gol y desviado el tiro de la Padula. No encontramos los espacios. Australia se cierra bien, juega en bloque. Toca bien también. Y empezó a tocar bien. O sea, si pensamos que se iba a meter atrás y nosotros tener la posesión, es mentira. Estamos 51-49 por ahí. ¿Cómo hacemos? Perú muy nervioso en este primero 45 minutos. La verdad que no tenía cómo salir, no tenía cómo afrontar el ataque y ni tampoco hacer presión adelante. No sé qué le ha pasado a los jugadores. Tienen para dar más. Yo Cueva no ha hecho ni una jugada de la que él sabe. Carrillo no ha hecho ninguna jugada de la que él sabe. Al segundo tiempo, casi al finalizar recién este Víncula, ha hecho una jugada de la que él sabe. Entonces esperemos en este momento, pero sí también tenemos que hacer unos cambios mejores, porque tenemos en el medio campo pues a Peña que no está dando y tampoco a Canchita que no está dando. Peña y Canchita no están dando bien, ¿no? ¿Cómo es ese partido, Jason? Está muy parejo, la verdad, muy parejo. Yo creo que ahorita debemos pensar, concentrarnos y pensar en atacar, porque la verdad no quiero un tiempo de esto y tampoco mucho menos. Desde ya, si las casas de apuestas nos dijeron que éramos favoritos, el partido no está para nada, somos favoritos, estamos jugando demasiado parejo. Es un partido súper parejo. Australia no tiene intención de perder, no tiene intención de regalarnos ni una jugada. Mira, el partido se ha hecho parejo porque Perú no ha jugado como sabe jugar. Perú pero no es que tampoco lo han dejado. Le han quitado el espacio. Fuimos jugando bastante mal. No tiene mal, lo marcan bien. Pero está marcando bien. Porque también tiene que haber mucho también con lo que hace el otro equipo. Está marcando bien. No, esperamos por el segundo tiempo. Va, va. Pero vení, antes, papá, pero por segundo tiempo. ¡Ya! ¡Hay que patear al arco! No, pero. Ahí no había ángulo para el arco, ¿eh? No, lo que sí, sea, que meta el puntazo, porque ahí algo va a pasar. Nadie patea al arco, ¿no? ¡No lo dejes! ¡Sí, Víncula! ¡No lo dejes! ¡No me van a patear! Vamos. ¡Uy! ¡Uy, le dieron! Arco, arriba. Tipo negro, patea el arco. Puta, quieren hacer el golazo, no sé. No presionen al árbitro, fue concha tu madre, vayan todos. Puta madre, falta Paolo para esta huevada. Que llore y que diga no. Falta Paolo, weón. Falta Paolo para estar metiendo lisuras a todos, weón.
pero no solamente se entiende así, creo. Sigue Cueva, sigue Cueva. ¡Sigue Cueva! Ay, que no llegaste bien, carajo. No le llegó como la pelota. ¿Sabes lo que pasa, weón? Cuando Perú jugaba tan mal, en esos tiempos, simplemente le daba la pelota a Paola y Paola hacía todo. La Paola necesita que el equipo juegue bien. Así de simple. Pero se nota tan fondo. ¿Pero qué pasa? ¡Cueva, pa, otra vez! ¿Qué le pasa a Cueva? ¡Por Dios, Cholito lindo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Cholito? Acá, al vínculo solo y Peña no se acercaba. ¡Sácalo, Peña, de una vez, carajo! ¡Sácalo, Peña, de una vez con Aquino! ¡Vamos, Perú, vamos, Perú! ¡Cristian Cueva, carajo! ¿Qué te pasa, Cristian? ¡Cholo, no me jodas! ¡Cristian, no puede parar una pelota! ¡No puede parar eso! ¡Pero quién se muestra, puta de su madre! ¡Patea una! ¡Patea la! ¡Que entre Oreja de una vez, Gareca! ¡Porque siempre nos salva! ¡Que entre Oreja! No, Cueva, ilumine. ¡Ya! ¡Tuyo, Cueva! ¡Dale! ¡Cuevita! ¡Ya, vamos, Cuevita! ¡Vamos, Cuevita, vamos! ¡Cuevita! ¡Hazte una, Cuevita! ¡Hazte una, Cuevita! ¡Hazte una, Cuevita! ¡Flores! ¡Flores! Es lo que le encanta a Flores pegarle. Gareca, salvo, por favor, nos quedamos sin mundial. ¡Métala al área, please! Vamos a meterla al área, muchachos, dejemos ese toquecito de mierda, ya. ¡Mira cómo tiene la pelota! Oye, ¿qué te pasa, Kale? Muchos en momentos que no le sí, piden ganar. ¿Qué les pasa? No puede jugar peor, dice. No, Gareca. Gareca dice, no puede jugar peor, ya. Hoy día justo les tocó jugar así, ¿no? ¡Agarren ese negro, agárrenlo! ¡Oh, weón! ¡Carajo! ¡Ábrete! ¡Corre! ¡Corre! ¡Pilocito! ¿Qué pasó? ¡Puta madre, bien feo! ¡Está mal! ¡Estamos jugando mal! ¿Qué pasa? ¿Fue gol? ¿No fue gol? No fue gol. ¡Diego se lo pasó! ¡Fue gol! ¡Mira, todo esto se lo llevó! Puta era gol, bro. ¡Mano! ¡Ay, me sigo! ¡Mese, Sangalese, por Dios! Hay que empatar, hay que empatar. Ya acabó este partido. El entretiempo lo hacemos. Hay que empatar, no, ya tomamos adelante. Estamos cagados, estamos jugando malísimo. Nos han estudiado totalmente, bro. Totalmente nos han estudiado. ¡Ya, patea! ¡Flores! ¿Cómo necesitamos a Flores, weón? Definitivamente, ¿cómo necesitamos a Flores, weón? Bueno, gente, vamos a los suplementarios. No esperábamos esto. No esperábamos esto. Suplementarios, papá, Jason. Ya, la verdad que ahorita ya... Todo análisis previo se fue al carajo, ¿no? Yo creo que la presa hizo demasiada expectativa, ¿no? Que vamos a ser favoritos. Sí, pero no puede jugar tan mal un jugador, weón. Que va jugando mal. Está jugando mal todo. No entiendo por qué los jugadores están sobreentrenados. Sean, sobreconfiados. Y ahora estamos viendo la realidad que el otro equipo tiene... planteamiento. Tiene orden. Orden. Tiene un culo de orden. Esa es palabra clave. Australia nos está ganando con físico, orden y mentalidad. Así es. Quieren lo que ellos tienen. O sea, no están fríos. Gringos fríos son. Y nosotros estamos... Sí. Así estamos nosotros. Estamos nosotros. Nervios. Hay que tranquilizarnos. Entonces... Vamos. Vamos. Vamos arriba, Perú. Vamos. El centro es de... ¡Ya! ¡Carajo! ¡Su tapia! Puta madre, Tapia, estás en otras, compadre. Bien, Flores. ¡Pin carajo! ¡Pin carajo! ¡Alguien que le pega el arco, puta madre! ¡Al fin, carajo! Hace rato tenía que entrar Orejita para esa huevada. Bien, Renato. La ganó Tapia. La pone arriba a buscar la Padula. Va a pelear la Padula. Va a pelear la Padula. ¡Sí, carajo! ¡Un equipo de mierda! ¡Canguro de mierda! ¡Carajo! ¡Métele un puñete! ¡La Padula ya mucho abrazo! ¡Joda! ¡Ay, Dios, Juanita! ¡Juanita! ¿Por qué no le dio la Padula, weón? ¿Pero por qué no le dio la Padula? No, la Padula se lo da él, creo. No, así era Oreja. ¡Mira, mira!
Claro, mira la pausa estaba más difícil. Y encima fue para atrás. Canchita y el centro, canchita y el centro para Flores. Y está, ahí está el arco. ¡No hay más! ¡Oye! ¡No! ¡Qué palo de mierda! ¡Aquino! 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 ¡Tocó el palo! ¡Era gol! Ojo con la Padula que está esperando entre los centrales. De Australia sigue Lucho. ¡Le pegó a Víncula al arco! ¡Se animó a Víncula! ¡Se animó Lucho! La pelota apenas por arriba. Sigue llegando. Que no jodas, ese weón salió de atrás. Pero salió de offside. Salió de offside. El australiano salió de atrás. Ahí va, vamos, Jason, vamos. Aquí están desde el principio. Señores, penales. Si no se sufre, no se goza, como dicen. Hay que sufrir, hay que llorar. No esperábamos esto, no queríamos penales. Vamos a meterle todas las ganas, confiamos en Galese, le vamos a hacer una oración para ante los penales. Señor, te pedimos por nuestros jugadores, dales tranquilidad, dales frialdad, dales sapiencia y darle ante todo ese amor que tenemos todos los peruanos por ir al mundial. Vamos, vamos Perú, vamos Perú. Vamos, vamos, australianos. ¡Hincha! Mira. Sí, no, se es como el argentino. Mami, mira, calo. Como el argentino. Pendejo, calo. Como el argentino. ¡Bien! ¡Apéndete! ¡Bien! Él hace la del argentino, pero. ¡Se le va! ¡Vaya a la derecha! ¡Me viene el tirófilo con mucha fuerza! ¡Que le pegó bien! Bien, Calen. Ahí nomás, no festejen, tranquilo. Concha tu madre. Madre, qué vida es esta mierda. Buen partido de mierda. Partido de mierda, carajo. ¿Advíncula va? No la vayas a cagar, negrito hermoso, no la cagues, por favor, negrito. No la hagas. Espera la orden del árbitro. Aquí está Lucho. Salió. Falló. Espera Galese. Es a la izquierda le tiró. ¿Gol? A la izquierda le tiró. Métele un fierro, Renato, por favor. Te pido el fierro, Renato. Tranquilo, hermano, tranquilo. Tú tienes experiencia en esto. Toma carrera. Y va Bien, Ferrazo. No, si va a dar gol, porque ese pata tiene no tapa, que no tapa, por la no tapa, solamente distrae. No, está. Pero por eso. Eso lo ha cambiado. Pero Gareca no sabíamos de eso. Yo no sabía de eso. Bueno. No, por favor, negrito lindo, vamos. A la derecha, tap. No tapa nada. Mete el arco, es más floro. Fuerte el arco. No tapa nada, pero va a para distraer nomás. Sí, a Víncula lo distrajo. No tiene ni idea. Pero el punto penal, el profe, está que lo adelanta. ¡Pero, Sánchez! ¡Está adelantado! ¡No, está fuera del círculo! Perdemos ya, perdemos. ¿Quién va a patear? ¿Quién va a patear? Valera. Uy, Valera, no me jodas, Valera. ¡Hazte hombre, Valera! ¡Hazte hombre! ¡Hazte hombre, Valera! ¡No fuimos! ¡No hay mundial! ¡No hay mundial! No hay mundial. Mi pena. Qué pena, concha su madre. Qué pena, concha su madre. No fuimos al mundial, weón. Nos quedamos sin mundial, concha su madre. Nos quedamos sin mundial. Por triunfalista. Nos quedamos sin mundial. ¿Por qué, carajo?
Y ya está, ¿no? Ya está, ya perdimos. Pero nos quedamos sin mundial no por el penales, ¿no? Nos quedamos sin mundial porque no hubo actitud en el primer tiempo y en el segundo tiempo. No hubo una actitud ganadora, no hubo una actitud en la cual nadie se puso el equipo al hombro. Nadie fue líder, no había líder, ¿no? Uno tiene que trabajarse también bastante. No, nos desmoronamos a todos que tenemos de Cueva dependientes. Cueva no jugó bien y todo, salió mal. Bueno, gente, síganos en La Bioreacción, el CEO Radio Digital, video que no oficial, Perú no llega al Mundial, Australia nos ganó por penales, y creo que hay que aprender un poquito los peruanos a esa soberbia, ¿no? No podemos, los peruanos siempre hemos sido humildes, nunca hemos sido soberbios, nunca hemos sido soberbios, y creo que estamos ganando el partido antes de él. Bueno, nos vemos, muchachos. Cuídense.